Buena gente, saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerden que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, el chiquillo periquillo dice que va a demandar a la Lucrecia Tanda Bede porque por culpa de ella hoy la gente ya lo quiere de regresar para El Salvador. Este video fue la contestación porque ustedes se recuerdan que yo subí la contestación de la señora Lucrecia Tanda Bede, que sería este video que está acá. Ya les voy a enseñar que sería este video que está acá, donde la señora Lucrecia Landaverde dio unas declaraciones, ¿verdad? Espérenme, que ha salido anuncio. Donde la señora Lucrecia Landaverde dio unas declaraciones, ¿y qué pasó con eso? Pues, Chiquillo Periquillo no se lo ha tomado bien y le contesta llamándola hasta abogada M, diciéndole palabras de Chiquillo Periquillo, diciéndole abogada mierda. O sea, este tipo ya se pasó. Ojalá que la abogada tome cartas en el asunto, porque yo aquí agarré el video para dejarlo guardado, para que después diga él, para que después no diga, yo no dije eso. Va dejando su like, y le voy a poner el video y vea cómo arremete contra la señora Lucrecia Tanda Bede. Entonces, Pablito, es que el teléfono me quedó, no puedo mostrar. Ya me mandaron los audios, las contestaciones que ella misma se autopregunta. ¿Por qué casualidad que está haciendo un en vivo y de repente lee una pregunta que le hacen, que se vuelve a hacer y que yo ya lo hice la pregunta? Yo ya sé la respuesta. ¿Me entiende? Yo ya conozco la respuesta. Entonces digo yo una cosa. Ella vuelve y se alarga como media hora con la respuesta. Licenciada, usted habla de profesionalismo. Usted habla de ética. Usted, oiga bien, graben este pedazo en todos los portales porque les voy a dar de comer, perros. Usted, licenciada, querida licenciada, con respeto, usted habla de ética profesional. Usted habla de profesionalismo. Usted habla de una impecable e intachable carrera política como abogada. Usted me está hablando de que usted es altamente profesional, éticamente profesional, y usted misma lo afirma con su declaración en ese video que ya lo tengo guardado por cualquier cosa, porque usted es libre de opinar, usted es libre de opinar, pero usted tiene que guardar una cosa que se llama línea, porque usted es abogada, yo no. Usted conoce las leyes, yo no. Eso me exhibe de cualquier responsabilidad ignorante basada en mi poco conocimiento legal. Yo sé de números, soy experto en mercadotecnia, pero eso a mí me exhibe de cualquier conducta legal, porque yo no soy abogado. Usted sí tiene conocimiento de causa de mi caso, porque yo se lo hice saber. Aparte, esto está en las redes, está en todos lados. Usted está dando declaraciones, ¿me entiende? Técnicas que yo no se las he pedido. Hice nada más una sola pregunta. Que qué puedo hacer en este caso. No le pregunté que describiera los pormenores de mi caso. Y usted se ha dado la libertad de explicar pormenores pasado, presente y hasta futuro. Eso es ético de su parte, licenciada Landaverde. A eso le llama usted profesionalismo, intachable, una carrera impecable, con grandes valores morales, de los que usted habla, cuando usted misma lo afirmó y está grabado en ese video, que usted fue a silenciar un pobre hombre que le estaba cortando los grilletes sus rodillas porque tenía insuficiencia renal crónica, que ya estaba hinchadísimo, y esos grilletes lo estaban cortando, y usted lo silenció y lo humilló, después que usted dijo que ese hombre le había hincado, pidiéndole así que por favor le hablara a la juez que le aflojara los grilletes. ¿A eso le llama usted conciencia humana? Usted lo afirmó. Yo no hubiera podido, como empatía humana. Usted me habla de que usted no puede representar a una persona que tiene un léxico peyorativo, folclórico, nacional. Yo no estoy usando palabras peyorativas en este audio, ni en este video. Estoy hablando como Alex Umanzor.
no como el personaje que todo mundo aplaude y todo mundo le encanta, el gran chiquillo Periquillo Power. Estoy hablando como Alex Omanzor. O sea, usted viene, me juzga, me crucifica y me condena por mi léxico peyorativo normal, normal ante una sociedad salvadoreña, ante una salvadoreña general. Esa es nuestra manera de comunicarnos en El Salvador y a la gente se le hace normal. Yo no sé de qué país sea usted, no sé a qué cultura o a qué clase social o de qué humildad o de qué integridad usted me habla, cuando en El Salvador, de pe a pa, de a a b, todos sabemos cómo nos comunicamos, palabras folclóricas, que todo el mundo las conocemos. Usted ha antepuesto sus emociones, sus sentimientos, ante un caso de una persona que es víctima. Yo soy víctima de un régimen, soy víctima de un Estado, soy víctima de algo que usted misma vino a firmar acá a este país, a esta reunión con nuestros con ciudadanos, que no hay Estado de Derecho en El Salvador. Pero yo sí tengo la culpa, yo sí puedo ser condenado, yo sí puedo ser juzgado. Cuando usted viene a decir y a firmar acá y viene a presentar documentos a la OEA o a los derechos internacionales de derechos humanos, usted viene a presentar que aquel es inocente, aquel que mataron, aquel que descuartizaron, aquel que pertenecía a la élite salvadoreña, aquel que pertenecía al gobierno, aquel que sí era pobrecito y andaba tatuado hasta el culo, a él sí eres inocente. A él sí lo puede representar. Pero un pobre diablo, a alguien que es el pueblo, como yo. Yo soy el pueblo, licenciada. Yo soy una víctima de este sistema corrupto en El Salvador. Y usted lo sabe, y el mundo lo sabe, y mis diásporos lo saben, todo el planeta lo sabe. Yo sí soy culpable. A mí no, nadie me puede representar porque yo sí soy un verdadero criminal. Solo por tener mi manera de conducirme, mi manera de un personaje que no soy yo, es un personaje que yo represento en la red. A este sí lo puede crucificar, lo puede enterrar, a este sí le hace daño a su gran ética profesional, a su currículo impecable, perfecto. No. Señores, yo quiero que ustedes analicen esto, lástima, no puedo mostrarles el video, mi teléfono está quebrado, posteriormente va a ser en otra plataforma que lo vamos a hacer, ya advirtió sus sentimientos, sus emociones en contra de mi persona, cosas que yo respeto. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Sé que mucha gente que es falsa, que es hipócrita, que son gente de poca empatía a nuestra verdadera cultura salvadoreña, sé que me detestan, me odian, pero no es mi culpa. Yo no pedí nacer, no pedí venir con este sexapil hermoso, con este estilo de quererle caerle bien a todo el mundo. O sea, no es mi culpa. Si crucificaron a Jesús, ¿qué no me pueden hacer a mí? Que soy un hijo meritísimo de mi Padre Celestial. ¿Me entiendes? No es extraño para mí. Pero sí, no voy a permitir nunca más, mientras yo esté vivo, mientras yo vivo acá en Los Ángeles, mientras yo esté aquí, no voy a permitir ya que vengan a engañarnos, Aurora Lemos. No voy a seguir permitiendo ya que venga esta gente, que se haga llamar abogados, ingenieros, doctores, a seguir engañando a nuestro pueblo acá en la diáspora. No lo voy a permitir. Se llamen oposición, se quieran llamar como se llamen. Ya lo afirmó la licenciada, ella no es opositora, ella no se declara oposición, es más, está a favor de Bukele, lo dijo ella, que ella no estaba en contra de Bukele. Yo sí estoy en contra de ese perro. Yo sí soy oposición. Yo sí me declaro, oigan bien, enemigo número uno de la corrupción en El Salvador.
Yo sí me declaro enemigo número uno de los malditos que están en la asamblea y están matando a nuestra gente. Yo sí me declaro enemigo oficial de este maldito régimen. Y a mí no me van a silenciar, pues. Y dice Aurora, tranquilo, no me puedo tranquilizar, Aurora. Porque mi pueblo, el que está muriendo en El Salvador, el que está muriendo inocentemente en esas cárceles, no me piden que me calme. Me dicen, chiquillo, grita, chiquillo, ladra, chiquillo, dale con todo. No puedo tranquilizarme. Cuando veo estas personas que vienen con la máscara, que son perfectos, que son impecables, que no cometen errores, que no son humanos estos perros, ¿me entiendes? Vienen acá a quererme vender una idea que no es. Por eso yo le agradezco a Dios, al universo, a mi coeficiente intelectual, a mi gran preparación, a mi inteligencia, poder deducir. Por eso yo fui a ese evento, porque tenía que sentir, tenía que percibir la aura que había, y había una aura negra. Había una atmósfera mierda en ese evento, pues. Y yo lo digo sin ningún, aparte, bueno, la única luz que llegó fui yo. Yo me sentí como que era una luz divina que llegó a eso tétrico, a esa atmósfera horrible que había ahí. Fue algo, puta, bueno, la gente, bueno, ustedes lo vieron, ahí tengo los videos, la gente buscó la luz, buscaban mi energía, buscaban mi power, buscaban la bondad, la realidad, o sea, sentirse bien, se acercaron a mí. Yo lo miraba como que eran mis 12 apóstoles, todos. Todos querían estar ahí pegaditos conmigo. Señores, yo tenía que sentir eso. Tenía que percibir el aura de esta señora. Tenía que percibir su energía. Y usted tiene una energía negativa, Alianza. No sé qué hace con la oposición si usted no se siente parte de ella. Usted no se siente parte de esto, Margarita Saldana. No tuvo que decir eso realmente. Es que yo no le pedí que me redactara un gran historial. Yo no le pedí ni mi presente, ni mi pasado, ni mi futuro. Simplemente le hice una pregunta. ¿Qué puedo hacer en este caso? Eso fue todo. Pero en ella me sacó la gran camándula. Bueno, 40 minutos no pude aterrizar, Margarita. Y ha vuelto a hacer otro video de 40 minutos, volviendo a lo mismo, a dar explicaciones. Entonces digo yo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué le he hecho yo a esta señora? ¿En qué le? Yo no le he faltado el respeto de ninguna manera. Al contrario, le respeto su gran conocimiento impecable, perfecto que tiene. Supera a Jesús, supera a Dios, omnisciente y omnipotente. Es la abogada divina, es la abogada interplanetaria, es la mejor abogada del mundo. Perdón, me ganó la risa. Me ganó el personaje, disculpe. Se le da por favor, estúpido. Estoy hablando con mi otro yo porque tengo dos personajes. Pendejo, compórtate. Señores, por favor. Señores del Salvador, profesionales que van a venir a hacer lobby, aquí no solo hay lavaplatos, aquí no hay solo jardineros. Señores, a estos mejores abogados del mundo, a estos mejores doctores del mundo, ustedes solo tienen trompa. Son los mejores abogados en el país más ignorante del mundo. Ahí cualquier perro puede ladrar. Gobierna en un país donde vienen los mejores abogados del mundo, los que no pierden ningún caso, los que son puta la verga. O sea, burlando de la señora y a la vez llamando a la perra, abogada perra, imagínense. ¿Ustedes creen que yo tengo duda de eso? Yo no dudo de eso. Así es que a los mejores abogados del mundo, a los mejores doctores del mundo, a los mejores ingenieros del mundo, dice, nunca sabe uno quién lo va a matar a uno. Dice, y tanta publicidad que le hiciste a esa maestra, tiene toda la razón. Es que Tito Caballero, yo soy una persona inocente. Yo no lo hice por ella. Y ustedes lo saben, yo reiteradas veces les dije, estoy promocionando este video porque es un espacio pagado,
por Osman Zelaya. Yo fui por Osman Zelaya. Es más, ni por el Tony fui. A mí quien me pagó la publicidad fue Osman Zelaya. Y aquí está él, si lo puedes mentir. Y me pagó muy bien. Ahora, yo le dije a César, y lo vuelvo a reafirmar, yo le dije, César, no vamos a ir a ese evento. Yo tengo mis diferencias, pero también tenía que sentir eso. Tenía que percibir a lo que me preparo, a mentir. Porque no todo aquel que viene diciendo que es Mesías viene de Dios, no. Y eso lo dijo, dice Eric Ramos, me dice, cada chiquillo te van a extraditar. ¿Quién me va a extraditar, Eric? ¿Tu madre? Entonces lo que les quiero decir, señores, miren, pero... Se enoja, gente, cuando usted vaya en vivo de él, póngale, te van a deportar la Interpol. Se enoja, se pone perro. No le gusta que le digan que lo van a deportar la Interpol. Me encabrona contestar a esta gente pendeja. Ustedes son estúpidos. Ustedes no saben de qué puta hablan. ¿Ustedes creen que yo no me he preparado para esto? Yo estoy preparado para guerras grandes. Bueno, me estoy dando ver con un gobierno corrupto, asesino. Entonces realmente, pues, señores, ustedes saquen sus mejores conclusiones. Yo a la señora nunca le he mencionado, nunca le he atacado. Yo desconozco, como ella dijo, que ella no me conocía. Lo acaba de mencionar. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Voy a encaramar el audio. Sin duda este maje está bravo, va. Está bravo por lo que la señora dijo, men. Y es que la señora no dijo nada malo, gente. La señora dijo la verdad de él, pues. ¿Me entiende? La verdad de él no me ha dicho la señora. Pero ¿por qué enoja a este, pues? ¿Me entiende? ¿Por qué enoja a este? ¿Por qué? Porque no le dijeron lo que él quería saber. No le dijeron lo que él quería escuchar. La señora no ha dicho nada malo. La señora lo que le dijo fue la verdad. La señora lo que le dijo fue esto, mire, vea. Y por eso es que está enojado, ¿ve? Explicar por qué dijo que sí pueden activar la Interpol contra Chiquillo Periquillo. Miren, a mí este señor con este alias, yo no sé ni cómo se llama, no es porque no quiera saber, sino que no sé, yo poco nada sé de él. Me hizo unas preguntas y sé que no le gustó mi respuesta. Sé que no le gustó mi respuesta porque es una obviedad. Vean, yo como abogada, si me preguntan una cosa sobre un caso, les tengo que decir la verdad. Si pretenden que les mienta, no soy yo la persona indicada a la que deben consultar, porque no voy a mentir. No voy a mentir porque tengo un prestigio como abogada, como profesional, pero también como mujer. Ya ustedes saben, yo no soporto el mal lenguaje, estos lenguajes de palabras oeces. Bueno, eso fue lo que dijo la señora, pero está bravo este. No, me quiere hasta demandarla y le dice abogada mierda, ya va a ver en el video, así le dice. En TikTok, en mi página, óiganlo por favor, lo voy a encaramar. De su propia boca ha hablado muchas cosas personales. O sea, ha sacado a relucir su verdadero sentimiento en contra de mi persona. No sé si esa mierda es misoginia, no sé, al revés. O hombreginia, o no sé cómo puta le puede llamar eso. Yo nunca le he atacado, en contrario, le he tratado con respeto a esta señora. Yo le he tratado con respeto, cosa que no se lo merece. Así como persona no se lo merece. Como profesional sí, pero como persona no se lo merece porque yo no le pedí su opinión personal y ansiada. Yo no le pedí sus emociones. Usted tiene que anteponer sus emociones, así como usted se queda una gran profesional. Yo tengo que anteponer mis emociones ante mucha gente mierda que está en la oposición. Sí, hay unos de puta que están en la oposición que me caen en la mera punta, la verga, pues. Y lo digo así categóricamente. Hay gente puta en la oposición que me caen en la punta, la verga. Yo tengo que poner mis sentimientos. Porque ese opositor está cubriendo una función. Está bajo mi mismo camino.
está trabajando en su trinchera. Ahora, yo no le caigo bien y él tampoco me cae bien, pero esa mierda no tengo por qué sacarla a relucir. Tampoco lo voy a atacar, tampoco lo voy a denigrar, tampoco me voy a rebajar a eso. Va a ser la última vez que yo pronuncie a esa señora. Ay, si ella quiere pues hacerse famosa o querer llegar a través de mi cuello al oficialismo, porque ella ya poco le faltó decir de que quiere estar el otro lado. Ella, señores de la oposición, no pertenece a nuestro bloque. Y yo le voy a decir una cosa acá, yo estoy acá en Los Ángeles, aquí no vuelve a entrar alguien a darles paja. Pues. Yo voy a estar ahí en cada evento, le guste o no, de la oposición. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo que nos sigan engañando. Mauro Gonza dice, esa reunión, dice, tu padrino Ronald Umaña, ya no lo invites, tío Periquillo, por favor. Yo realmente, pues, allá de Ronald lleva su agenda, lleva su vida, es su problema. Dice, no te, dice Moisés Melgar, no te puede representar a vos, pero sí puede, claro, ella lo dijo. Ella a mí no me puede representar porque soy lo peor. Pero sí puede representar a Bukele. Sí puede representar a los asesinos de Bukele. Sí puede representar a verdaderos criminales. ¿En qué momento ha representado a la Maitre esta a Nayib Bukele, vos? ¡Está mordido de perro! Yo soy un Satanás. Entonces, señores, ahí son los abogados de El Salvador. Les preguntas algo y te mandan hasta la cárcel. Exacto, Ari. No le estás preguntando nada. Solo le pregunté, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Y saca su gran camándola. Usted es pura mierda, usted es un criminal. Le ganó su emoción de licencia. A mí honestamente me dio hasta penita. Porque usted cayó en la trampa. Usted cayó en la trampita, en una pequeña cascarita que tiré. ¿Me entiende? Yo ya sé su respuesta. Ya conozco lo que podría pasar. Lo que podría pasar. Pero no va a pasar. Y no es que yo me crea que yo aquí tengo una verga de abogado en Estados Unidos. Que litiga aquí. Que es abogado de aquí. No de... de ese país maravilloso, de ese país de las cinco maravillas, del país donde vienen los mejores abogados del mundo, los mejores ingenieros del mundo, los mejores doctores del mundo, los mejores. Y quien nos gobierna es un burro, que ni tan siquiera fue a la universidad. Yo no entiendo cómo es que estos grandes abogados, cómo se sentirán estos grandes abogados, estos grandes doctores, estos grandes científicos, estos grandes homólogos de la verdad, que lo represente un burro. ¿Qué sentirán? Digo yo, Dios mío. Alguien que pasó casi 8 años estudiando leyes, 10 estudiando medicina, y quien lo gobierna es un burro que ni tan siquiera cruzó por la universidad. Está bravo, va. Está bravo el perro, va. Ustedes ya vieron el video, lo voy a volver a cargar en mi página. Y probablemente pues una pequeña conchita, mira Moisés, una cascarita le tiré. Y ¡ra! Cayó. Cayó. Yo ya sé lo que podría pasar, licenciada. ¿Me entiendes? Pero pues, no sé con qué intención, no sé cuál intención, bueno, sí sé cuál es la intención por la que usted no es oposición. Y yo reitero acá y lo confirmo que esta señora, esta licenciada, con respeto, no es opositora, no representa a la oposición. Así que, chiquillos, ahí están anunciando que viene Claudia Ortiz, que viene otra mujer que se llama Ingrid Escobar, y que viene de nuevo la tripleta, la fabulosa mega abogada nivel Dios, la que no pierde ningún caso, la más paloma del universo, Lucrecia Landaver. Ustedes van a saber, por supuesto que yo voy a ir, quiero sentir de nuevo esa aura. No, mentira,
Yo para andar apoyando mierdas, mejor me... No sé. Para nada, yo simplemente digo que es... O yo, para andar apoyando mierda, hoy. Tiene Claudio Ortiz, que viene... Oiga, dice que regresa la Lucrecia Landa Verde. Dice, yo voy a ir. Nada, ¿cómo voy a ir? Vamos a andar apoyando mierda, dice, vea. Diciéndole mierda a la abogada. Otra mujer que se llama Ingrid Escobar y que viene de nuevo. La tripleta, la fabulosa, mega abogada, nivel oiga. Dios. La que no pierde ningún caso. La más paloma del universo. Lucrecia Landa Verde. Ustedes van a saber... Por supuesto que yo voy a ir. Quiero sentir de nuevo esa aura. No, mentira. Yo para andar apoyando mierdas. Mejor no sé. Para nada. Yo simplemente digo que es una abogada a nivel Dios. Ella misma lo afirma. Ella misma dice que no pierde ningún caso. Que es perfectísima. Que es una abogada intachable. Que tiene una reputación pero puta. O sea, es una cosa que yo jamás... Ni al doctor Eduardo Tenorio, que era puta, era una eminencia. Miren, yo vengo de las altas esferas políticas como abogado en El Salvador. Yo jamás había conocido a una abogada o abogado nivel Dios. No lo conocía nunca. Y hoy me di el honor de ir a verla para que en mi libro de historia, que esto prevalezca por generaciones, que el gran Chiquillo Periquillo estuvo a la par de la abogada de la... No sé cómo explicar. No, es que no hay comparación. Yo creo que solo Dios es el único que se le puede comparar. Así que, Chiquillo, miren, no ha dicho nada malo. Esa es mi observación muy personal. No ha dicho nada malo y está tratando de mierda la señora. Bueno, ahí llegamos al final del video. No sin antes pedirte, por favor, que me dejes tu like. Ya sabes cómo dijo el gringo. See you later, my friend. Bye, 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 bye.